El GOBER ha presentado este miércoles dos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno de impugnar la ley de consultas y la convocatoria del 9N y ha pedido al Alto Tribunal el levantamiento inmediato de la suspensión cautelar de la ley de consultas y del decreto de convocatoria. En los recursos advierten al TC que si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, es difícil prever las consecuencias. En este sentido, citan una resolución del Consejo de Europa en la que se apunta que cuando los ciudadanos son privados de su derecho a participar en la toma de decisiones políticas, se alimenta el extremismo político e incluso la violencia. En este sentido, el Partido Popular ha anunciado que llevará ante la Fiscalía y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo el acuerdo alcanzado por el Parlamento para desarrollar la ley de consultas. Hoy, el Parlamento de Cataluña ha actuado entendemos en contra de la resolución del Tribunal Constitucional y por tanto vamos a ir a los tribunales porque no se puede incumplir la resolución del Tribunal Constitucional no se puede incumplir la democracia Y es que tanto Partido Popular como Ciudadanos creen que lo más razonable es que Artur Mas convoque elecciones tras su fracaso El Partido Popular cree que el señor Mas o dimite o asume el cumplimiento de la democracia y acata las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por tanto, creo que la única salida democrática y digna que le queda a Artur Mas, el último favor que nos puede hacer a los catalanes, si es que nos lo quiere hacer, es convocar unas elecciones porque nos ha llevado un callejón sin salida del que no puede salir. Además, Partido Popular y Ciudadanos advierten de que Artur Mas está poniendo en peligro los intereses de los catalanes.